il cavalier Cavaradossi. Questo pastiere voglio conosci, certo, è il cesto del pittor, ma non di meno, ma quello che sai, io lo lasciai ripieno di cibo prelibato, il pranzo del pittor avrà avanzato, nella cappella non ne aveva la chiave né contava a pranzar. Disse gli stessi, onde io l'avea già messo, ma nel rifatto. Liberami, Domine. Ora tutto è chiaro, la provvista del Cristo. Taglierò di poi a prego. Ossia, che non mi veda, tra di voi è un pieroso sbaglio, io con il fazzoletto, e io un pezzaio. Mario, il pittor Cavaradossi, chissà dove sia, sani sgattaglierò per sua stregoneria. Ingrato, non so tradirvi di dumbo, tradirvi di dumbo. Osca divina l'amore, la vostra aspetta, piccola mannina, non per galanteria, ma per offrirvi la tua benedetta. Yeah.
Respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, lo vedi, scappini, vivi, palazzo perenete.
Estamos viendo la producción de la Compañía Nacional de Ópera de Tosca de Giacomo Puccini. Volveremos con el segundo acto después de un minuto. Tosca es la quinta de las óperas que compuso Giacomo Puccini, sin embargo es apenas su tercer gran éxito. Había compuesto primero Le Villi, una ópera que es actualmente de interés solamente para los entusiastas seguidores de este maestro, y después Edgar, una ópera que a mi juicio ha corrido la suerte de ser una de las obras más injustamente descuidadas u olvidadas o menospreciadas de todo el repertorio italiano. Después vendrían los títulos que todos conocemos, las óperas en las que ya se manifiesta lo que hemos dado en aceptar como el estilo pucciniano de composición. Comienza con Manon Lescaut, sigue con La Bohemia y abre el siglo XX, puesto que se estrenó el 14 de enero de 1900, con esta Tosca, basada en un drama escrito para la escena por Victoriano Sardou. Un drama en el que se había desempeñado con singular éxito la gran actriz Sarah Bernhardt. El drama tenía que hablarle a Puccini para que el maestro pudiera mover su pluma. Trabajaba muy lentamente, muy deliberadamente, casi pensando cada nota que iba a componer. Pero una vez que el drama lo había entusiasmado, podría trabajar y sobre todo hacer trabajar a sus colaboradores sin descanso, aunque pausadamente. Puso en efecto Puccini a trabajar a los otros dos miembros de lo que se llamaba entonces, o cuando menos, así los llamaba el editor Giulio Ricordi, los miembros de la Santísima Trinidad. Esa Santísima Trinidad estaba encabezada por Giacomo Puccini y le seguían, como las otras personas, los libretistas que trabajaban en equipo y se complementaban de una manera maravillosa: Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. Ellos tres son los autores tanto de la Manon Lescaut como de la Bohème y de la Tosca. Digo que los libretistas se complementaban porque lo que uno tenía de espontaneidad, de frescura y de velocidad, el otro lo tenía de mesura y de sensatez y de profundidad de juicio. Los libretistas son hoy recordados únicamente por su asociación con Puccini, pero en su tiempo disfrutaron de gran fama como dramaturgos por derecho propio. Puccini tenía un estilo tiránico de trabajar con sus libretistas. Y el libreto de Tosca es una excelente reducción del drama de Sardou. Si bien en la versión operística se pierde una gran cantidad de detalle de la acción, se pierden muchísimos incidentes, se pierde prácticamente todos los contenidos y las implicaciones políticas, sí se gana en intensidad. De la intensidad que se logra con Tosca, que mantiene la triple unidad del drama clásico y también del drama característico de la ópera verista, hablaré en la siguiente intervención.
tosca e a palazzo, un ciambellano in fia por ora in braccia. Questo biglietto ella verrà è l'amor del suo Mario è l'amor del suo Mario al piacere mio s'arrenderà profondi amori e la profonda miseria abilo morte sapore la conquista violenta il meniflo consenso io di sospiri e di attiginose al bello dare poco ma pago non so
Dove dunque Angelotti? Non lo so! Ancora l'ultima volta! No, è Luisa! Ove i tratti di Ecco! E qua te l'avresti facci come uccidi! Cavaliere, ecco, insistiamo, però
Con la paz, rotir via, ma...